Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. La infancia misionera, Manos Unidas o la tragedia de Haití son algunas de las noticias de las que os vamos a hablar a continuación. Comenzamos. No es un juego de niños. Así quiero titular hoy mi reflexión recordando que en este domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera. Los niños son los que no son un juego de niños. Pensar hoy en los millones de niños que sufren y mueren por culpa de la injusticia de los mayores nos debería helar el corazón y poner en el alma un compromiso de fuego para luchar firmemente contra todo este mal que mancha nuestro mundo. En este domingo de la infancia misionera hay que sentir muy cerca el dolor de todos los niños de la tierra. Y tampoco es un juego de niños esto del Día de la Infancia Misionera. Pensar eso sería una burla al dolor y una inconsciencia gravísima que repercutiría negativamente en la educación de nuestros niños. Somos los mayores los que tenemos que educar a los niños y ellos necesitan de nuestra parte un testimonio claro de cómo deben ocuparse y preocuparse de todos los que sufren. Los que poseen tienen que acordarse de los que no poseen y aprender a vivir de una manera justa y sin malgastar innecesariamente. Hay peligro de que nuestros niños crezcan en el egoísmo y en el deseo mal formado de querer tener y consumir cada vez más. Los niños de hoy serán mañana los adultos y no harán un mundo mejor si ahora no se les enseña a vivir en la justicia, en la solidaridad y en la ayuda a los demás. No es un juego de niños esto, no. Es una grave responsabilidad de todos. Buen día de la Santa Infancia. Paz y bien para todos.